No, no, sí, la verdad que a veces todo cambio es duro, para bien o para mal. La verdad que golpeó bastante al grupo porque los que conocemos al profe sabemos la calidad de persona que es, la calidad de profesional que es. Lamentablemente el fútbol es de resultados. Yo creo que este año hubo muchos cambios, hubo muchos muchachos nuevos que llegaron. Lamentablemente no pudimos agarrar lo que quería el profe, la idea que quería el profe. Así que ahora darle momentáneamente todo el respaldo a Manzana, que la verdad que aparte de ser para mí un técnico con mucho futuro, es una excelente persona también. Yo soy de los convencidos que trabajando se logran los objetivos, se logran las cosas, es la base del éxito, el trabajo. Yo creo que, vuelvo y te repito, no cogimos la idea que el profe propuso. Cuando hay un plantel nuevo es así, hay un margen de tiempo para poder conocerte bien, son maneras distintas de pensar, movimientos distintos, hay que ir conociéndonos más, pero yo creo que es tiempo al tiempo, ¿no? Ya estamos apretados en eso, no podemos regalar más puntos, yo creo que tenemos que comenzar a creérnoslas más, a creer en nosotros mismos, a tener esa confianza que siempre hemos tenido, ¿no? Todavía faltan muchos partidos, creo que acá tenemos que ir a recuperar puntos de los cuales hemos perdido en casa y yo creo que todos los partidos son distintos, así que hay que mentalizarnos en eso. Yo soy un convencido que todavía falta y todavía se puede, ¿no? Rescato la actitud, la rebeldía del equipo, que la verdad que lo sentí así, desde el camerín lo sentí así, que queríamos ganarlo, igual que todos los partidos, ¿no? Pero este era, creo que, dar el inicio de los triunfos.